Noticia de Estados Unidos de América. Te contamos, amigos, que la administración actual del presidente Biden ha propuesto una estrategia tentativa para autorizar la liberación de 6 mil millones de dólares que actualmente están en poder de Corea del Sur y que pertenecen legítimamente a Irán, con la condición de que Irán libere a los ciudadanos estadounidenses encarcelados. A pesar de encontrar tanto apoyo como oposición, este plan ha dado lugar a un polémico debate dentro de los círculos políticos de Washington. Los detractores de la propuesta argumentan que potencialmente podría demostrar una falta de fuerza y determinación por parte de Estados Unidos hacia Irán, así como la posibilidad de que los fondos se utilicen para financiar militares y terroristas, dado que Irán ha tenido previamente control estadounidense. Patriotas, los defensores de la iniciativa la ven como una concesión indispensable para asegurar la liberación de los estadounidenses detenidos injustamente. Sostienen que también puede allanar el camino para avances diplomáticos más sustanciales con Irán en el futuro, incluido el restablecimiento del acuerdo nuclear. Alex Batanka, el director inaugural del programa de Irán en el Instituto de Estudios de Medio Oriente, afirmó que el plan incorpora salvaguardas para garantizar que Irán utilice los fondos únicamente con fines humanitarios, como alimentos y medicinas. Hizo hincapié en que la propuesta constituye un medio vital para aliviar las tensiones entre Washington y Teherán. Era absolutamente necesario, comentó Batanka, y agregó, las cosas podrían intensificarse rápidamente. Además, Batanka subrayó que los 6 mil millones de dólares representan solo una parte de los miles de millones de dólares que Irán ha congelado en todo el mundo. Hagamos una pausa y analicemos los hechos sin adulterar, instó. Cuando lo considero desde esa perspectiva, no creo que esto sea una pérdida para Estados Unidos. Ahora bien, en 2018, Washington impuso un congelamiento de las ventas de petróleo de Irán a Corea del Sur por valor de 6.000 millones de dólares tras la retirada del expresidente Trump del Plan de Acción Integral Conjunto, POA, un acuerdo que había relajado las sanciones contra Teherán a cambio de compromisos de abstención. Dao desarrollo de armas nucleares. La administración Biden ha participado en los esfuerzos dedicados a revitalizar el JPOA. Mientras tanto, Seúl ha expresado su deseo de liberar los fondos para continuar comprando petróleo de Teherán, mientras que EU ha estado abogando por la liberación de los rehenes estadounidenses que cree que están detenidos injustamente en el extranjero. El plan propuesto vería la liberación de 5 rehenes estadounidenses. 3 personas han sido identificadas públicamente como Siamak Namazi, un empresario que fue arrestado en 2015, Emad Sarghi, un capitalista de riesgo que fue sentenciado en 2020, y Morad Tabas, un ciudadano británico que fue arrestado en 2018. En una conferencia de prensa reciente, el portavoz del departamento, Vedant Patel, compartió que los fondos, que se mantendrían en una cuenta bancaria de Qatar con multas de monitoreo, serían utilizados únicamente por Irán para transacciones humanitarias, como la adquisición de alimentos y medicinas. Patel explicó que las cuentas de Irán en otros países se han utilizado anteriormente para transacciones similares que no estaban sujetas a ninguna sanción. Además, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. ¿Y tú dime qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América, y mil bendiciones también para ti y los tuyos.